Ya la tenemos en línea, está allí del otro lado Paula Lafourcade. Vamos a recordar que ella es la defensora del pueblo local. Doctora Lafourcade, bienvenida, informadísimas. Andrea Sánchez la saluda. ¿Cómo le va? ¿Paula nos escucha? No, no nos escucha. Hola. Ahí está. Paula, ¿qué tal? Bienvenida. Andrea Sánchez te saluda. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas ahora? Hola, ¿cómo te va? Creo que era mejor la foto. No, por favor, por favor. Bueno, Paula, a ver, queremos conocer un poco desde el sector en el cual sos titular, bueno, cómo están viendo esta situación de toma de tierras. Recordemos en Barrio Palermo, bueno, allí son más de 20 familias las que se han instalado. Queremos saber si tienen precisamente alguna referencia, algún relevamiento hecho y si hay pensado también algún tipo de actuación. Mira, con el tema de el desalojo de Casa Cubierta y Muñiz, está interviniendo la Defensoría Oficial del Departamento Judicial de Azul. Nosotros en su oportunidad habíamos tenido algún pedido de luz, que se lo formalizamos a la usina, pero nos habían manifestado que dentro de la causa judicial estaba denegado o se había ordenado la desconexión. Entonces que por eso no lo podían otorgar. Lo que sí te puedo informar que ahora, a partir que está la orden de desalojo, lo que tiene que intervenir es todo un protocolo que hay con respecto a los desalojos, ya sea del protocolo de derechos económicos, sociales y culturales, como del protocolo que tiene la propia Corte de Provincia respecto a los desalojos masivos, donde ahora no se tiene que cuestionar ya la titularidad o que las personas se queden ahí, sino dónde se van a relocalizar. Ajá. Y en eso, obviamente, que es el Estado el que tiene que brindar algún tipo de asistencia a las familias, más cuando obviamente hay menores, porque esto que decimos, que cuando a veces hay niños, se contraponen los derechos, pero tampoco pueden sacar a las familias a la calle. Sino ahora, que en esta contraposición de derechos, Paula, es que ustedes efectivamente habían hecho alguna presentación por el tema de dotarlos de luz. ¿Para esto no hay que cumplir, digamos, ciertos requisitos? ¿Cualquier persona que quiera instalar este servicio en la casa no tiene que presentar ningún tipo de papel, acreditar titularidad del lugar? ¿Cómo se maneja eso? Hay distintos... hay el reglamento de funcionamiento del suministro de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires da distintos tipos de categoría de usuarios. Algunos obviamente con título o con contrato, y otro que se conoce como tenedores precarios. En esa categoría entrarían las personas que no son titulares dominiales, pero que están en posesión de un terreno. Nosotros hemos consultado a los EBA por estas cuestiones, que es el organismo que controla a las distribuidoras de toda la provincia, incluido a la usina municipal de Tandil. Lo que nos han informado es que es un servicio personal, que no hace al inmueble, sino que es un servicio que pide la persona. Sí, ahora, ¿sí? Cuando se habla, perdón, de posesión de un terreno, ¿no? No importa si esto se da de una manera no legal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la toma... Lo que pasa que legal o no, lo tiene que decir un juez. Y esa es la gran discusión. A ver, si yo, Andrea, no quiero que vos tengas la luz, se lo tengo que pedir a un juez. Que la tengas o que no la tengas más si la tenés. El tema acá no pasa por si corresponde o no, sino quién es el órgano que tiene que decidir una desconexión o una no conexión del servicio. Bien. ¿Sí? Y si, no ejemplo, pasa por si, perdón, lo mismo que con el derecho de propiedad. No pasa esto por una discusión de la propiedad que no se la niega a los titulares, obviamente, que corresponden, sino que cualquier pedido de conexión o de desconexión, lo que nos dicen de los EBA, es que lo tienen que solicitar a un juez. El juez el que tiene que ordenar que no se dé, como pasó en la causa de los terrenos de Muñiz. Fue el juez el que ordenó esto. ¿Sí? No es por la voluntad de una persona que se desconecta de un servicio que es personal.
Eso es lo que nos informan desde el OSEBA, que es el organismo de contralor, tanto de la distribuidora local como de todas las que existen en la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿lo mismo podría pasar con otros servicios? Los servicios esenciales, la luz es considerada un servicio esencial y es personal, y por eso hay toda una categoría que se llama tenedor precario, porque son estas personas que no tienen un título que acredite que son titulares registrales, o un contrato obviamente de locación. Uh-huh. Habilitaría. Pero bueno, esto es lo que nos dice el OSEBA, que es el organismo de contralor, ¿sí?, de la usina. Uh-huh. Y es, nosotros vamos en esta dirección porque justamente le hemos consultado cuáles eran los criterios respecto a los tenedores precarios, para saber legalmente qué corresponde y qué no, y hasta dónde puede llegar la atribución de un organismo de distribución de energía para decir te doy o no te doy. Eso está todo en el contrato de suministro que todas las distribuidoras deben cumplir en nuestra provincia. Claro, a ver, desconociendo por ahí las cuestiones legales, ¿no? Uno no se dedica a la materia, pero una vez que es el juez el que determina si se le da luz o no, el juez, digamos, ¿sobre qué criterio se avala? Porque en este caso no se evalúa o no se contempla la propiedad privada. Si yo tomo, si me meto en el patio de alguien y pido que me pongan, no sé, allí un medidor de luz, digo, ¿no se evalúa primero el criterio de propiedad privada? ¿No está contemplado? Esto lo evalúa, a ver, esos son criterios que lo evalúa la justicia y ponderará los derechos que están involucrados y en juego en el caso. Uh-huh. Sí, eso ya es una decisión o algo que le corresponde al Poder Judicial, evaluar la contraposición de estos derechos y del servicio, puede ser de luz o de agua o cualquier otro servicio esencial, con la ponderación de propiedad, que también puede llegar a la opción de garantizar la propiedad y ordenar el desalojo, y en el mientras tanto, otorgar la luz hasta que se concrete el desalojo. Son distintas variantes. No creo que una sea choque con el otro, uh-huh. ¿Sí? Porque un juez, que no es obviamente mi incumbencia, puede ordenar una orden de desalojo porque aparecen los titulares y es legítimo que se proteja su derecho de propiedad, pero que en el mientras tanto, hasta que se desaloje, se dé el servicio personal de luz. Con eso no quita que las personas no se tienen que ir del lugar donde están. Bien. ¿Se han acercado personas, Paula, a la Defensoría para averiguar sobre terrenos fiscales, sobre la posibilidad de... No se han acercado. La verdad que no. ¿Y te puedo hacer una mención? Sí, por porque favor. Quizá a veces se confunden. Una cosa es los terrenos que están ahora en discusión de Muñoz, que está la orden de desalojo, uh-huh. donde hay dueños que están reclamando que han acreditado legítimamente para... una usurpación, de los barrios populares que están registrados. Porque me parece que hay un desconocimiento intencional, exacto, que tanto venimos hablando y tanto venimos batallando de habitantes de nuestra ciudad, de vecinos y vecinas, que están ahí hace más de 12 años sin agua. ¿Sí? Y hay un desconocimiento, creo, intencional de la legislación nacional, ¿sí? Que no solo los ampara, sino que los ampara y manda a los tres niveles de gobierno. En esto no dice yo, nación, soy la que... manda los tres niveles de gobierno, a la nación, a la provincia y a los municipios, a actuar en consecuencia, y cada uno en la órbita de sus responsabilidades. El agua, el estado de la calle, tienen que ser temas que le incumben al municipio, porque son vecinos de nuestra ciudad, y están viviendo en condiciones muy precarias, y con una legislación nacional que los declara de utilidad pública. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no hay que confundir unas cosas con otras, porque a veces esa confusión genera a que no se entienda cuál es la gravedad del problema, ¿sí? Bien. Entonces me parece que es importante que en este contexto de pandemia, ¿sí?, que las personas vivan dignamente, que tengan agua, nos parece un derecho que es fundamental, independientemente de la propiedad, que, como te digo, están declarados de utilidad pública esos terrenos, ¿sí? Bien. Ya mañana, si apareciera el titular, tendrían que ser expropiados. Uh-huh.
Sí, se entiende cómo es la figura. Paula, vamos a recordar que estamos hablando con la defensora del pueblo local, la doctora Paula Lafourcade. ¿Sobre qué otros temas están trabajando allí en esta dependencia? Sabemos que, bueno, son muy activas, estuvieron con algunos reclamos y también se ha hecho a través de la página change.org el reclamo en las rutas 226 y 30. ¿Qué avances hubo al respecto? Bueno, contanos un poco. Nosotros, respecto a la iluminación de la rotonda y la señalización, que nos parece un tema que es fundamental para todos los que transitamos la ruta 226 y la ruta 30, volvimos a reiterar el pedido de, mientras que se resuelven las PPP, que son estas participaciones públicas privadas, sí, de concesión, se avance en la señalización. Volvimos a acompañar, hicimos todo hasta un croquis de cuáles son las señalizaciones actuales, cuáles faltarían, y acompañamos hasta videos de noche filmando para que vean la carencia de iluminación y la necesidad también de una cartelería que sea reflectiva, ¿sí? Claro. Que nos parecía muy importante. Y la semana pasada, creo que, si no mal no recuerdo, entró un pedido del barrio de Arroyo Seco pidiendo que se corra la cartelería, porque es una muy mala costumbre de los tandilenses de ingresar por Pedersen cuando no se pueden doblar a la izquierda. Ajá. Nos pedían de adelantar el cartel porque había quedado muy alejado. Y ajá, eso también lo acompañamos a la Agencia Nacional de Vialidad, porque, o quizá reforzar con un nuevo cartel más cerca, ajá, del cruce, de donde se cruza irregularmente, o adelantar el que ya está, que queda muy a 75 metros y tendría que estar a 25, mucho más cercano. Claro. En materia de presentación, ¿también ustedes han elevado algún tipo de informe con relevamiento de accidentología, sobre todo, bueno, allí en la intersección de la ruta? Nosotros, el planteo, ya la dirección que habíamos tenido reunión por Zoom, ya estaba al tanto de la peligrosidad. Uh-huh. Lo que pretendemos es, obviamente, avanzar, uh-huh, con esta cuestión de la señalización, que quizá obviamente es algo mucho más sencillo de poner en marcha que la iluminación, pero queríamos que se concrete a la mayor brevedad. Uh-huh. También te digo, la iluminación no directamente, yo diría que es prácticamente nula, porque sí, los carteles no reflejan nada, y cuando doblás, si uno no sería como muy baqueano, el que no conoce puede terminar un accidente hoy o mañana mismo. Uh-huh. A veces no pasa porque los que conocemos la ciudad, bueno, ya estamos acostumbrados, pero no es que, hay que acostumbrarse. Tiene que estar realmente señalizada e iluminada como corresponde. Bien. Doctora Lafourcade, le queremos agradecer muchísimo por este paso aquí por la radio del canal del Eco. Ha sido muy amable. Buena jornada. Un gusto. La doctora Paula Lafourcade, recordemos, ella es defensora del pueblo aquí local, bueno, trayéndonos esta información, sobre todo algunos temas que preocupan. Hablaba de las tomas y, bueno, algunas situaciones en las que tiene que intervenir precisamente la Defensoría.